La función a trozo no le dé tanta vuelta. Tú te haces dos tablas y ya está. ¿Vale? Te hace una rayita, como mi amigo. Toma. Todavía salimos en la tele. Recuerdas un noche tomando cocaína y lo denuncia 30 años después. Pero bueno. ¿Y ahora te coge? ¿Tú has tomado cocaína? Yo no. ¿Qué va, hombre? Yo no, hombre. No. No, yo una vez le di una cala, un porro y me caí para adelante. Sí, me caí, me mareé. Dentro de una tienda de campaña. Cocaína no. Pero mi amigo sí. X y. Pues cojo el 1, el 0, el menos 1, el menos 2. Y aquí cojo los números que están en el intervalo. El 1, el 2, el 3. 4 si quieres. Y lo calculo. No te coma la cabeza mucho, ¿eh? Elevado a raíz de menos 1 no existe. ¿Vale? No. Elevado a 0 es 1. Elevado a raíz de 1 es E. Elevado a raíz de menos 2, elevado a raíz de 2. Lo calculas más o menos. Esto es 2,71. Esto es... Vamos, yo no me voy a poner aquí a... ¿4,11? ¿Vale? Y por este lado, para 1 vale. 1 para 2 vale. 3 para 3 vale. ¿Sabéis si va a ser como el conductor del camión ese, el autobús? ¿Acordáis, no? Hace un par de meses algo que dijo la madre. Hombre, sale los fines de semana y esnifa como todo el mundo. Eso dijo la madre. Se tomó una rayita como todo el mundo y luego coge el autobús o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, hemos visto que del 1 al 0 no está definida. Para 0 vale 1. Para menos 1 vale 2,71, aquí más o menos. Para menos 2 vale 4,11. Va a ser una cosa así. Y para 1 vale 1. Aquí, para 2 vale 3. Aquí es una parábola, es una rama de una parábola. Va a ser una cosa así. Y ya está. No te comas mucho la cabeza con dominio. Aquí sí hemos tenido que hacer más o menos dominio, pero vamos. O hace dos tablas o tres tablas, las que sea, las dibuja. Y ya está.